Nuestro saludo a todos. Hoy queremos proponerles una reflexión con vistas a un próximo encuentro que podría ayudarnos a encontrar y diseñar juntos posibles salidas a los más graves problemas que enfrenta nuestro mundo. Los diagnósticos parecen cada vez más claros. El avance científico-técnico, que es clave para alcanzar el desarrollo sostenible, resulta sin embargo inaccesible para gran parte de la humanidad. Las causas están en el injusto orden económico internacional que ha exacerbado la marginación socioeconómica y científico-técnica de muchos países y al interior de ellos, con graves consecuencias para las naciones del sur. Resulta paradójico que la ciencia, la tecnología y la innovación estuvieran en la primera línea de respuesta a la pandemia de COVID-19, mientras que sus beneficios resultaban inalcanzables para los más necesitados. Cambiar ese escenario exige la construcción de una relación más justa y un orden verdaderamente democrático e inclusivo que privilegie la solidaridad y la cooperación internacionales. De eso estamos urgidos los miembros del Grupo de los 77 y China, que en su conjunto representamos el 80% de la población mundial y más de dos terceras partes de la membresía de las Naciones Unidas. En ese espíritu de urgencia en pos de la cooperación, Cuba, en su condición de presidente de esta prestigiosa agrupación de países en desarrollo, convoca a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno bajo el tema Retos Actuales del Desarrollo, Papel de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, los días 15 y 16 de septiembre de 2023, aquí en La Habana. La ocasión deberá servirnos para reforzar nuestra unidad y decidir acciones colectivas y prácticas. En el enfrentamiento eficaz a los retos contemporáneos. Con la cálida bienvenida que merecen y nos entusiasma prodigarles, estaremos recibiendo a todos los países del Grupo de los 77 y China. Cada minuto cuenta en la búsqueda de soluciones a los acuciantes problemas de nuestros pueblos. Los esperamos. Muy buenas noches, muy buenos días con quienes se unen a Hoja de Ruta Radio y a su programación diaria. En este miércoles 13 de septiembre, un programa más de Ruta de la Humanidad, en el que vamos a hablar con el embajador de la República de Cuba, Basilio Gutiérrez, un amigo de la radio, compañero de, de, de Hoja de Ruta. Eh, ¿Con quién vamos a conversar sobre un tema súper importante que nos atañe a, a todos los, los países que estamos en vías de desarrollo en este eh, mundo multipolar que, como él decía, tras micrófonos buscan hacer quiere emerger y realmente buscar soluciones reales para atender las necesidades de nuestros pueblos? En Cuba, el 15 y 16 de septiembre, se va a llevar a cabo la cumbre. Eh, G77 más China y de eso vamos a conversar con el eh, compañero embajador sobre los retos, la importancia de este evento eh, para nuestros países que se plantea ahí y le damos la bienvenida eh, Basilio. Eh, muchas gracias por por asistir a esta entrevista para contarnos la importancia de este gran evento para los pueblos del Sur. Eh, muchas gracias eh, Paulina. Y es un placer eh, para nosotros estar nuevamente aquí en, en un programa, esta radio que queremos tanto, Hoja de Ruta, y poder eh, compartir con toda sinceridad eh, nuestros puntos de vista eh, sobre el, el tema que nos ocupa, que es la celebración eh, el día eh, 15 y 16 de septiembre próximo en La Habana de la cumbre eh, del grupo eh, G77 Machina. Muchas gracias. En, el, en este evento hay la participación de 134 países. ¿Qué, ¿Cuál ha sido el camino, digamos, para podernos eh, poder sentarse todos estos, cancillerías, toda la gente que ha estado trabajando? Eh, que ha implicado, digamos, todo este proceso? Bueno, eh, yo creo que ese, ese proceso eh, ha implicado eh, sobre todo mucho trabajo, eh, muchos esfuerzos, eh, sobre todo eh, dirigidos a, a la unidad eh, de un movimiento tan heterogéneo eh, y tan diverso, de, de países eh, que tienen en común eh, la lucha por el desarrollo, porque... El grupo de los 77 más China está integrado eh, por aquellos países eh, que representan eh, la inmensa mayoría de la humanidad. En sus territorios vive eh, un 80% eh, de la población de la Tierra. Y eh, al mismo tiempo eh, son países eh, muy diversos, con culturas diferentes. Eh, con desafíos diferentes, eh, con posibilidades de desarrollo diferentes, pero que justamente eh, los une eh, ese deseo de, de avanzar en construir un mundo eh, más justo, más próspero, más democrático, eh, más sostenible, uh -huh. y que ha sido un sueño. Eh, de este grupo desde que se creó en el año 1964. E incluye también a la República Popular China porque China es un país eh, que se considera a sí mismo como un país en desarrollo, más allá del, del, del peso que hoy tiene en, en la economía, en, en, la, en, la política, en la política mundial. Entonces, este, este es un evento eh, trascendente. Eh, los grupos, los países eh, que integran este grupo son más de dos tercios de la, de la comunidad internacional. Entonces, es realmente es un, una, una reunión, un evento muy importante que no tiene el carácter, digamos, cíclico que necesariamente se tiene que hacer cada, cada cierto tiempo, sino eh, se convoca. Eh, cuando eh, hay un consenso para, para lanzar ese, ese tipo de, de convocatoria. En este caso, eh, debo decir que Cuba ha jugado un papel central, eh, producto que Cuba es durante todo este año eh, la, el país presidente, eh, la nación presidente ¿no? de, este, de este grupo. Cuba fue elegida eh, democráticamente. Eh, para esa función y se lanzó la idea de, de realizar esta cumbre de jefe de Estado y gobierno del grupo dirigida a abordar los problemas de desarrollo y el papel que en este sentido juegan la ciencia, la tecnología y la innovación. A partir eh, de la experiencia más reciente que tuvimos de la pandemia de COVID-19, que demostró eh, que la, la única manera eh, que tiene la humanidad de, de afrontar eh, los ingentes desafíos en su propia supervivencia eh, está en, en tener como herramienta la ciencia, la tecnología y la innovación. Es decir, hoy no podemos enfrentar eh, los problemas del mundo contemporáneo sin estas herramientas y es particularmente importante en, en los países en desarrollo. Eh, algunos eh, que realmente hoy están, están en, en situaciones muy, muy críticas. Eh, y lo otro que es importante es que la pandemia también nos demostró de que hay que trabajar con, con unidad, como, como planeta Tierra. Eh, y ese es el espíritu que alienta esta, eh, esta, esta cumbre. Eh, un, es una cumbre por la solidaridad. Es una cumbre... Para salvar la humanidad, eh, donde las relaciones que se establecen entre los países eh, no son necesariamente de, de mercado, de compra y venta, de quién gana más, de quién gana menos, sino de, de compartir, de compartir esfuerzos en la construcción de una, de una humanidad eh, más justa y también desde el punto de vista político, también más, más plural. Eh, uh -huh. con diferentes enfoques, diferentes puntos de vista que reflejen eh, la diversidad que que caracteriza a nuestro planeta. Embajador, ¿y cuáles serían, digamos? Deben haber muchas razones, ¿no? Pero las razones más importantes para que se haya provocado esta convocatoria, ¿no? O sea, sentarse en los países, porque luego de la pandemia, como como usted bien acaba de explicar, primero se demostró que solos por separado fue lo, lo, lo único que eso ocasionó fueron muchas víctimas, eh, muchos además, muchos retrocesos en cuanto a lo económico, este mismo tema del desarrollo tecnológico en, en la innovación en nuestros países. Pero en el presente, digamos, porque esta cooperación, como usted dice, esta solidaridad que, que debería darse para, para mejorar eh, las condiciones de vida en nuestros pueblos, ¿cuáles serían las... las eh, los, lo, lo, lo más urgente, digamos, ¿no? Las urgencias que se han dado para, para convocar, para sentarnos los 134 países a conversar. Eh, uno de ellos, el, el cambio climático, por ejemplo, que es un, un problema gravísimo. Eh, ¿Cuál es otro sería? Bueno, yo, yo, puse, eh, yo puse como ejemplo que eh, el enorme desafío eh, que significó la pandemia COVID-19... Eh, ha sido justamente uno de los detonadores eh, de esta convocatoria, pero no es el único. En ese sentido, eh, está por ejemplo algo que, que tú mencionabas, como los efectos crecientes eh, del cambio del cambio climático. Uh -huh. eh, como conocemos eh, y está aprobado científicamente, eh, creo que la humanidad en el mes de julio. Ha vivido el mes más caliente eh, de, 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 a nivel global uh -huh. desde que hay eh, estudios, de que, desde que hay re, registros. Y eso explica también eh, que, previo a la cumbre de La Habana, eh, se realizó en nuestro país también una reunión eh, sobre medio ambiente eh, de ministros encargados con el medio ambiente. En, también en Cuba se hizo. Se hizo esta reunión porque es un eje fundamental eh, para lograr el desarrollo sostenible, pasa necesariamente por atender las eh, urgencias eh, que tenemos en el cambio climático. Y eso no se puede eh, solucionar sin ciencia, tecnología eh, e innovación. También, previo a esta cumbre, nosotros habíamos organizado en La Habana eh, una reunión eh, de ministros de Cultura y Patrimonio porque eh, la cultura es fundamental. Visto eh, desde su acepción más amplia, eh, no, no se puede resolver eh, ningún un problema importante de la humanidad si no tomamos en cuenta eh, los, temas, los temas culturales uh -huh. eh, eh, que son fundamentales. Eh, también organizamos una... Eh, una cumbre en La Habana de ministros sobre eh, previo a esta reunión sobre sobre el turismo, que es hoy una fuente de ingreso eh, muy importante para el mundo en desarrollo, pero que para ser sostenible debe ser teniendo en cuenta ese cambio climático y la necesidad que tenemos eh, de, de proteger el hábitat en la tierra. Eh, no solo de los animales sino también ya de los propios eh, de los propios seres humanos eh, hace ya eh, 30 años Fidel Castro dijo en una cumbre eh, en, eh, global en Brasil eh, que una especie está en peligro el hombre y yo creo que eso hoy se ve con, con mucha claridad Estamos viendo desastres naturales tremendos. Aquí mismo en el Ecuador hay una gran emergencia de cara al efecto llamado el niño, eh, que se prevé que va a ser muy catastrófico, que va a afectar mucho el país. Hemos tenido recientemente un terremoto de una magnitud pero eh, en Turquía. Acaba de ocurrir un terremoto de gran escala también en Marruecos. Para no hablar de los huracanes, eh, nuestro país ha sido víctima en los últimos 10 o 15 años de huracanes cada vez más violentos. Eh, no, solo, no solo Cuba, sino en general la, todas las islas del Caribe. Y ese, cada vez que pasa un huracán, eh, son años de desarrollo que perdemos. Entonces, eh, Retos tan grandes no se puede enfrentar solo por un país. Tiene que haber eh, concertación, tiene que haber políticas públicas, eh, tiene que haber cooperación internacional y, eh, y movida por un gran espíritu de, de, de solidaridad. Uh -huh. eh, porque justo para, para enfrentar eh, los problemas tan grandes que, que tiene nuestra especie debemos ser más solidarios. Y eso debe darse. No, no solo a lo interno de cada país, sino también eh, a nivel eh, a nivel global. Es decir, y, y para no hablar de los problemas de la paz, eh, no es este el, el tema central de esta cumbre. Eh, pero yo estoy seguro que la palabra paz va a sonar mucho en los espacios de la cumbre, porque para... Para alcanzar el desarrollo, para, para enfrentar eh, la supervivencia de la especie, el mundo necesita paz. Eh, debe ponerle fin eh, a las guerras. Y, y en este sentido, eh, nosotros pensamos que particularmente América Latina y el Caribe puede aportar eh, a partir de que se ha declarado desde la cumbre del, de la CELAC en La Habana en 2014. Eh, como zona de paz. Es decir, eh, hay que, que evitar eh, las guerras, hay que evitar los conflictos, porque la paz eh, no solo es la guerra entre países, sino es a lo interno de cada país. Claro. Evitar los conflictos, ev evitar la, la violencia, eh, construir consensos sociales, que en definitiva eh, eh, son muy importantes, yo, yo diría decisivos. Para, para, para poder eh, afrontar los problemas que hoy, que hoy tenemos como sociedades, eh, la gran mayoría de los países en desarrollo. Hay un tema también de, que yo estaba revisando en, en el artículo que leía, el tema de, de, de la alimentación, ¿no? de esta presión sobre los alimentos. Hace, unos, hace un mes más o menos los, los grandes medios de comunicación mundiales ocultaban una manifestación brutal que hubo en Holanda a propósito de una política del gobierno holandés de reducir la producción de lácteos y de cárnicos y supuestamente eh, eh, en función de un cambio climático. Esto totalmente, en, en, digamos, es en contraste, ¿no es cierto?, con el hambre que hay en el tercer mundo y que es evidente, ¿no? O sea, tenemos unas crisis de hambre. Bien, en Latinoamérica, en el África, e, e, impresionantes, ¿no es cierto? Hay, hay, hay gente que además ya vive años en refugios, ¿no es cierto? Eh, con una alimentación, eh, eh, digamos, de, de, de suplementos, que no es una alimentación a la que realmente por lo menos los niños por, deberían estar acostumbrados. Eh, en otra entrevista también con un compañero de la Argentina, él evidenciaba cómo el acceso a las proteínas para los niños en Latinoamérica, él sí de manera ya más regional estaba cada vez menos accesible, sobre todo a los niños de bajos recursos, ¿no? Entonces, en esta, en esta reunión también se va a, a conversar sobre el tema de una alimentación que sea realmente de proteger los alimentos, el tema de las soberanías alimentarias, ¿no es cierto?, de los países, proteger las alimentaciones de, de calidad, eh, sin obviamente teniendo en cuenta lo del cambio climático, ¿no? Porque lo uno no es, no tiene por qué estar a contracorriente del otro. El problema es cuando hay desperdicio, el problema es cuando se talan bosques para hacer pastos para ganado, para exportar carne a restaurantes y a sitios de comida super cara, comida gourmet donde se bota, según estudios documentados más del 60% de la comida en la basura, ¿no? Entonces, ¿se va a to 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 eh, tomar también esta, esta alimentación adecuada, sobre todo para la infancia, que es la que más requiere eh, alimentación de, de, de proteínas de alta calidad y en general para, como usted decía, la supervivencia de la raza humana? Bueno, yo, yo creo que, que realmente eh, estamos viviendo en un mundo que sufre una crisis multidimensional. Multidimensional. Entonces, cuando nosotros hablamos de eso, estamos hablando eh, de crisis ambiental, eh, de crisis económica, de orden internacional injusto que perjudica a los países en desarrollo, pero estamos hablando también de crisis alimentaria. Eh, y la crisis alimentaria está dada básicamente por la mala distribución de la riqueza que hoy se genera en nuestro, uh -huh. en nuestro planeta. Nunca eh, la humanidad, la, eh, el planeta Tierra, había tenido la capacidad de producir alimentos que hoy tiene. Incluso eh, hoy está probado científicamente que se, que se producen más alimentos de los que se uh -huh. necesitan en el mundo. Entonces, pero sin embargo, hay un, gran desperdicio. hay un gran desperdicio. El problema está en, en la distribución de esos uh -huh. alimentos. Eh, nosotros como Cuba, eh, los países en desarrollo eh, que no somos sostenibles alimentariamente, que tenemos que importar alimentos, eh, cada vez tenemos que pagar más eh, por la factura de los, de los alimentos que, que compramos. Y esa es una, una realidad. Es decir, yo por eso yo creo que en esta cumbre, eh, que repito, está dedicada a los problemas de la ciencia, la tecnología y la in innovación para resolver los problemas de desarrollo, eh, también eh, el tema alimentario es uno de los temas que va a estar sobre la mesa. Es decir, yo creo que el cambio climático, la paz, eh, los temas alimentarios eh, van a estar sobre la mesa, eh, y por supuesto los temas políticos, porque eh, los problemas de la humanidad hoy no se pueden construir eh, sin un mundo, sin un orden internacional más justo. Eh, que garantice los derechos no solo de los países poderosos, sino también eh, de los países en vías de, de desarrollo, como los nuestros, como lo, los países, como los países latinoamericanos. Y en ese sentido, eh, debe imponerse el diálogo, eh, la razón, la convivencia civilizada y no el uso de la fuerza para eh, resolver eh, los grandes problemas de la humanidad y es por ello que como tú decías al principio eh, están haciendo un nuevo mundo un mundo multipolar y yo creo que la, la cumbre en La Habana es una expresión de eso eh, y, y ese mundo diverso debe ser tomado en cuenta eh, para que para que nuestra humanidad eh, sobreviva porque hoy hay grandes peligros contra la humanidad. Eh, hemos mencionado algunos. La guerra, el cambio climático, eh, seguridad alimentaria. Es decir, son temas que atentan contra la supervivencia de, de, de la especie humana. Entonces, yo creo que la, la filosofía de esta reunión es precisamente eh, buscar concertación entre todos los países en desarrollo para afrontar estos temas y también para fortalecer nuestra capacidad de diálogo con el mundo desarrollado eh, sobre estos temas. Y justo a propósito de esta capacidad de diálogo con el mundo relacionado que tiene que ver con lo político, ¿no es cierto? Eh, y que y que muy seguramente eh, va a estar también el tema de estas sanciones unilaterales impuestas sobre todo por los Estados Unidos, ¿no es cierto?, hacia Cuba, hacia Venezuela, esto de, de poner a los países como en listas, acusándolos de, de, de patrocinar el terrorismo, o como hablábamos antes, de estar en el eje del mal. Eh, este, este tema también, hay la, digamos, la, eh, la voluntad también en esta reunión de plantear eso y de buscar eh, cómo enfrentar de manera unida a, porque bueno, China también está amenazada con sanciones. Rusia está siendo sancionada, que son países que están desarrollados y que sin embargo los Estados Unidos, pues, desde, eh, a, a, siempre con su con ese complejo de policía internacional que tiene, pues, impone estas sanciones que son más que para castigar, digamos, a, al presidente o al grupo o al partido político que estaría en el gobierno. Realmente le pasa factura a los pueblos. De, de ahí se va a, a, a a enfrentar también este tema, a plantear estas, estas soluciones, estos diálogos para eh, invitar, digamos, a, a conversar de lo que es urgente, ¿no? Más allá de, 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 civil, de la ideología, digamos, lo que es urgente que estamos viendo, ¿no es cierto? O sea, esta, esta es la única casa que hay para todos. Y si no se toman medidas, pues estamos, seguimos con guerras, seguimos con conflictos, seguimos en estas en estas, eh, en estas eh, sanciones que no tienen ningún sentido y que afectan la calidad de vida de la gente, eh, y generando además atizando los conflictos, no lejos de resolverlos. Bueno, yo, yo creo que esto que tú mencionaba, mencionabas es el tema de, de las sanciones unilaterales. <laughs> contra determinados países por motivaciones políticas, que eh, 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 tú pusiste algunos ejemplos, que han sido contra Venezuela, han sido incluso contra países que tienen determinado desarrollo económico, como puede ser Irán, uh -huh. la República Islámica de Irán, incluso eh, determinadas eh, medidas arbitrarias eh, contra la República Popular China, a pesar uh -huh. de de su peso en la economía, en la política mundial, eh, y el ejemplo más emblemático que es Cuba, que, que sufre un bloqueo eh, de más de 65 años, o de 65 años eh, prácticamente eh, por parte de Estados Unidos, y que constituye el principal obstáculo eh, a nuestro desarrollo económico y social como, eh, como nación. Y que le causa mucho sufrimiento, que le está causando mucho sufrimiento al pueblo cubano. Hay muchos ejemplos en ese sentido. Y, y la necesidad de poner fin a esas medidas eh, coercitivas, unilaterales, que además son ilegales, eh, que violan el derecho internacional. Eh, que están basadas en la amenaza de, del uso de la fuerza en, la, en las relaciones internacionales, que tienen además un carácter extraterritorial de esas medidas, porque el bloqueo eh, eh, no solo es eh, que Estados Unidos boicotea la economía cubana, sino que Estados Unidos ejerce presión sobre otros países, sobre otras naciones, para que no tengan relaciones económicas con Cuba, para bañar. Eh, nuestras eh, posibilidades de intercambio económico con el mundo. Entonces, eh, son medidas que tienen también un carácter extraterritorial. Y yo creo eh, que en el espíritu de la cumbre también está este tema, es sí. decir, eh, y eso es parte del diálogo necesario eh, que hay que tener entre el mundo del desarrollo y el mundo desarrollado. Es uh -huh. decir, que hay, que hay que ponerle fin a, a esas prácticas. Eh, por eso yo decía que es muy importante también eh, las discusiones sobre temas de cultura. Cada pueblo, cada nación, cada región tiene sus, prodi, sus, sus propios códigos, eh, propios códigos culturales. Y sí, cada país, y cada país y cada nación eh, tiene el derecho de darse el, el sistema de gobierno o la organización social que, que decidan democráticamente. Eh, es lo que hemos hecho nosotros en Cuba. Nosotros en Cuba tenemos una revolución socialista. Eh, nos hemos planteado como, eh, como objetivo ulterior de nuestra sociedad construir el socialismo, pero ha sido una decisión soberana, democrática de la inmensa mayoría del pueblo cubano y eso debe ser respetado y, y lo tanto también. En lo que tiene que ver con Venezuela o la República Islámica de Irán o la propia China. Es decir, eh, nosotros no le decimos a Estados Unidos cómo debe organizar su sociedad. Uh -huh. Desde Gracias. el punto de vista democrático, que diría yo a manera personal que tiene bastantes problemas y somos testigos todos los días de la violación de los derechos humanos en los Estados Unidos y de las grandes desigualdades que hay allí en aquella sociedad eh, que es el país que más riqueza eh, genera en el mundo, ¿no? Entonces eh, yo creo que ese ese sentimiento de respeto de de asumir que hay una diversidad cultural eh, que hay una una manera que tienen los diferentes países de construir eh, sociedades diferentes, darse, darse el ordenamiento eh, democrático que decidan debe ser respetado debe ser respetado y debe ponerse fin a la, a la filosofía de la guerra, a la filosofía de las sanciones, de, de tratar de imponerle a, a otros países el, el, el sistema, eh, digamos, eh, de valores de los Estados Unidos o, o el sistema de gobierno que, que Estados Unidos quiere para el mundo. Eso no puede ser así. Todos los países somos iguales y por lo tanto de manera soberana eh, decidimos qué ordenamiento económico, político y social nos damos en cada uno de los países. Por lo tanto, yo creo que ese es un aspecto eh, fundamental eh, de ese diálogo que tiene que haber entre el sur global y eh, las grandes potencias en mundo desarrollado. Y, y, y yo creo que sí, que es, ese espíritu eh, va a estar presente eh, en esta cumbre de La Habana, que por cierto, tiene lugar en vísperas. De la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas, que eh, comienza el 19 de septiembre, y muchos de los jefes de Estado que han viajado a La Habana, desde La Habana, ya eh, viajan hacia Nueva York, hacia los Estados Unidos, para participar en la, en la Asamblea, en, en Asamblea Anual ¿no? de, la, de la Organización de Naciones Unidas. Eh, es verdad eh, que la ONU es criticada, no resuelve todos los problemas en nuestro mundo, pero es el, el organismo que tenemos de manera, de manera global para poder discutir estos, estos temas, estos desafíos eh, que, tiene, que tiene la humanidad. ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido eh, la cumbre de jefe de Estado y gobierno de La Habana eh, va a contribuir un, un espacio importante de discusión y creo que al final eh, también como resultado de las discusiones eh, vamos a tener en, enfoques eh, y, y, y digamos planes de acción eh, consensos que se van a lograr eh, que repito eh, nos van a ayudar a, 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 a alcanzar ese objetivo que queremos de que nuestro planeta Tierra sea más sea más justo sea más justo eh, sea más seguro y que garantice las posibilidades de desarrollo para todos los países embajador eh, digamos de seguir en estas en estas pretensiones sobre todo de las grandes transnacionales no de esta política imperialista de los Estados Unidos el mundo se está volviendo inviable, ¿no? O sea, o sea de, de no sentarnos realmente a conversar y, y, y justo a propósito, ¿no? De esta cumbre, eh, eh, uno ve que, que la, huma, eh, la humanidad y la racionalidad siempre busca el espacio para discutir y para salvar, como yo decía, la única casa que tenemos, ¿no? Pero estas pretensiones siguen ahí presentes, hay un pataleo, uno podría decir... Eh, un berrinche cada vez más intenso y un poco aterrador, ¿no? Porque uno está viendo también cómo han sacado a pasear al fascismo en el mundo, ¿no? Como también una política, eh, digamos, de volver a traer el, el cuco del comunismo, cuando la realidad es que lo que están viviendo nuestros pueblos eh, es súper grave. Eh, hablábamos del tema económico, que desde la pandemia no se ha podido eh, eh, recuperar nuestros países, ¿no es cierto? El tema del cambio climático que nos afecta un montón, el tema de los alimentos, hay un tema de salud mental que también es sumamente importante eh, que se está evidenciando en, en, en toda la población eh, mundial. Eh, como un tema parte de los problemas de salud ¿no? el acceso a la salud pero este tema de la salud mental que también es sumamente importante y, y digamos eh, usted decía las Naciones Unidas son lo único que tenemos en este momento como un foro donde llevar la voz donde exponer planes de acción donde llamar si se quiere al al, al mundo desarrollado eh, para para buscar soluciones y alejarnos de estas de estas de perder el tiempo más bien digamos de seguir en esto de de atizar conflictos de, de estas medidas eh, unilaterales de sanciones y todo eh, usted cree que haya una posibilidad esta vez frente a todo lo que se está viviendo de por lo menos este sacar algo bueno algo, algo que se pueda que, que pueda beneficiar a nuestros pueblos que dicen que la esperanza nunca se pierde, pero, pero bueno, realmente vivimos ya en una situación así como que bastante desesperante, ¿no? Bueno, eh, voy a empezar por el tema que mencionan, ¿no? Como médico, ¿no? Temas de salud mental. Creo que eh, bien esos problemas están conectados eh, con, con el deseo de Estados Unidos. La, digamos la principal potencia económica, militar, cultural del mundo, de imponer eh, modelos culturales ajenos a los países, eh, de imponer con, eh, por un modelo de consumo desenfrenado, eh, la banalización de la vida, eh, imponer la, la filosofía del egoísmo eh, sobre la filosofía de la solidaridad. Uh -huh. Yo creo que esos temas tienen que ver también con eh, los problemas de salud mental que tú mencionas, ¿no? Y realmente, eh, por eso yo decía que el eje, el eje cultural es un eje fundamental dentro eh, de los temas que se abordan en el grupo de los 77 más, más China. Eh, y yo sí creo que. El, eh, no podemos esperar de que esta cumbre va a resolver todo el problema. De la humanidad eh, entiendo yo que la anterior cumbre como esta de este grupo se hizo hace diez años. Eh, pero eh, cada cada evento como este constituye un aporte en esa lucha que tiene que dar la, la humanidad. Por ejemplo, mencionamos el. Bloqueo a Cuba, pero el bloqueo a Cuba existe, está presente ha sido reforzado de manera siniestra, primero por el, el presidente Donald Trump y después eh, el actual presidente Joe Biden, eh, no hizo lo que prometió. Incluso eh, el último día que, que Trump estuvo en la Casa Blanca, firmó esa, esa inclusión de Cuba en la injusta lista de, de patrocinadores del, del terrorismo que nos crea eh, tantas dificultades para el acceso al sistema financiero internacional, que eh, causa tantos eh, sufrimientos eh, a nuestro pueblo, pero a pesar de aquello, el bloqueo moralmente está derrotado. Es uh -huh. decir, la inmensa mayoría de la humanidad está contra el bloqueo. Y el hecho eh, de que tantos jefes de Estado y de gobierno del mundo entero se reúnan, en La Habana, Cuba, Cuba, primer territorio libre de América, como decíamos nosotros, eh, es eh, de, de manera muy clara, es un mensaje a los Estados Unidos. De, primero de que Cuba no está aislada y de segundo de que el mundo quiere un cambio de política hacia Cuba. Y, y, y eso me parece a mí que es muy importante. Y lo otro, a lo interno de nuestro país. Eh, está claro que nosotros como nación no nos vemos aislados del mundo y que, y que las soluciones eh, que necesita nuestro pueblo para, para tener una mejor calidad de vida pasan también por una mayor cooperación internacional, por una mayor solidaridad con todos los países eh, para compartir lo que tenemos, pero también eh, no tenemos ninguna vergüenza. En recibir apoyo eh, y solidaridad eh, de otros pueblos del mundo. ¿no? Incluso eh, yo diría que si la revolución cubana ha llegado hasta aquí, que va a cumplir el primero de enero de 2024, 65 años, no solo ha sido por la, por la unidad, por la capacidad de lucha, por la resistencia eh, de nuestro pueblo sino también ha sido posible en buena medida por la solidaridad del mundo, por la solidaridad internacional. Yo no puedo ver este evento aislado de esto, de esto que, estoy, de que estoy mencionando. Entonces, en todo caso, yo creo que sí, que esta, que esta cumbre eh, va a contribuir, va a contribuir eh, primero a, a, a exponer con más claridad estos grandes desafíos que tenemos, pero también contribuir a trazar eh, líneas estratégicas que le permitan a, al mundo comenzar a, a, a revertir esta, estas situaciones que están poniendo en peligro la como decíamos la, la supervivencia de la especie humana. embajador y ha habido alguna intentona de boicot de este evento por parte de los estados unidos. ha habido pedido de esos famosos congresistas que sabemos y que no vamos a mencionar porque ya sus nombres nos nos causan bastante escosor, pero que siempre están, digamos, liderando o armando escándalo para, para eh, difundir amenazas contra la participación de, de, de ciertos países en esta cumbre. Bueno, <coughs> yo, yo realmente aquí no, no, no tengo información, no puedo mencionar ejemplos de, en, esa, en esa dirección que, que tú dices, pero está claro que, que siempre el gobierno de los Estados Unidos... Él siempre trata de, de, de boicotear, de venigrar cualquier, cualquier iniciativa, cualquier evento, cualquier acción que sea bueno para, para, para Cuba, para, para su revolución, eh, para su pueblo, incluso de silenciar. Porque hay una manera también que es silenciar. Y estamos seguros que probablemente este evento tan importante no tenga. Eh, la repercusión que debe tener en los grandes medios de comunicación masiva del mundo, que son dominados por los Estados Unidos. ¿no? Claro sí. Entonces, esa es una forma también de hacer daño y de hacer boicot. Eh, por eso para nosotros es tan importante tener los micrófonos abiertos de una radio como hoja de ruta y otras en el mundo entero, porque muchos de mis compañeros y compañeras embajadores de Cuba, en todo el mundo también nos vamos a la tarea de, de comunicar la verdad de Cuba en los espacios que tenemos. Y hoy hay un, una posibilidad, un espacio eh, de comunicarnos en los medios alternativos, en las redes sociales, eh, que es lo que nos permite en, enfrentar esa dictadura avasalladora uh -huh. eh, de los medios de comunicación masiva que en, en su inmensa mayoría responden. Eh, a los intereses del de gobierno de, de los Estados Unidos. Muy bien, embajador. Yo creo que eh, para nuestra audiencia y, y para y para toda la, la gente en el mundo que esté conociendo en esto y que está pendiente y que yo sé que somos muchos, que somos millones, porque nos están nos, nos, la situación nos atraviesa a todos. Eh, también este, tenemos esperanza en que, estos, en que estas cumbres, en que estos diálogos, digamos, empiecen a, a dar sus frutos. El mundo no puede más, los pueblos no pueden más y es sumamente importante entender que, que difundir esta cumbre desde los teléfonos, compartir estas entrevistas de todos los medios, conectarse incluso con una transmisión en vivo eh, de lo que se discute o de la resolución final va a ayudar a, a también hacer esa, esa presión que nos corresponde a los ciudadanos del mundo para buscar días mejores para nosotros y para los que vienen detrás. Eh, le quiero agradecer mucho por haber acudido a esta entrevista. Vamos a estar súper pendientes de lo que ahí se decida y, y, y por supuesto de, de la reunión que va a ser pronto en las Naciones Unidas para nuevamente desde estos espacios apoyar a esa censura del bloqueo contra Cuba, contra el pueblo cubano, eh, como lo hemos hecho, ¿no? Siempre y, y que creemos que eso no no puede tratarse tampoco de bueno, es una votación más. Mientras más más se insista en votar, en demostrar lo inmoral, lo injusto, lo criminal que es ese bloqueo, eso es parte de la solidaridad que tenemos con el pueblo cubano que ha demostrado eh, una resistencia y una capacidad de lucha que que ya merece eh, eh, este pues mejores días y, y que merece poderse desarrollar como usted decía en su cultura con sus errores y con sus miles de aciertos y además Cuba tiene mucho para dar al mundo y eso también el bloqueo lo impide no en, en tecnología recordemos lo del covid no una vacuna que no iba a costar desarrollada por por eh, por eh, los laboratorios eh, tecnológicos eh, no se pudo dar a muchos pueblos que lo necesitaban eh, solo por este bloqueo, ¿no? Así que, pues bueno, auguremos, mandemos luz para que realmente todo lo que se decida en esta cumbre sea como usted decía, una hoja de ruta, eh, pero sobre todo ejerza presión para terminar con, con, o por lo menos dar luz un poco para que los pueblos puedan caminar. Bueno, muchas gracias, Paulina, nuevamente a ti. Pues ver Ruta por la posible la entrevista, esta comunicación con la audiencia, pueblo ecuatoriano, por el que sentimos un profundo en... asos de sangre muy fuerte. Y eh, decir nuevamente que, como decía José Martí, Cuba anda de hermana por el mundo. De eso se trata. Un tiempo de solidaridad. Y siempre Cuba estará actuando en esa dirección. Más solidaridad y menos egoísmo. Muchas gracias. Muchas gracias a la audiencia de Hoja de Ruta Radio, a Miriam en los controles. Nos vemos en una próxima entrevista en Ruta de la Humanidad. Les invitamos a seguir con las entrevistas, los programas de Hoja de Ruta Radio y la recomendación de estar pendientes de esta cumbre que es muy importante, no podemos estar ajenos a lo que está sucediendo en el mundo. Mucha gente dice que no, que la política no interesa, que, que yo, aquí mucho, mucha gente dice, yo igual tengo que seguir trabajando. Pues una cosa es trabajar en dignidad y otro ser un esclavo moderno del siglo XXI. Así que en, en, estos, en estas cumbres lo que se está buscando es que podamos viv vivir en paz, que eh, podamos construir un mundo más justo y que podamos trabajar también de manera digna. Un abrazo a todos, nos vemos hasta la próxima.